Nuestros procesos electorales no son contiendas mediáticas entre partidos políticos elitistas en las que los candidatos formulan promesas que incumplen, se promueve la división, el odio, la mentira y la corrupción. Se usan las tecnologías para manipular la voluntad de los electores o se sacrifica la conducta ética de los contendientes en interés de la ventaja electoral. Los representantes electos en Cuba no reciben ingresos por ello ni están comprometidos con grandes empresas y donantes. En el sistema democrático cubano, el dinero, la demagogia y la publicidad no tienen cabida. No existe un único modelo de democracia, ni una fórmula preestablecida o acordada sobre este concepto. Como establece el artículo 8 de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, la democracia, cito, se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. Lo mismo reconoce en su punto 5 la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno en 2014 en La Habana. Las elecciones en Cuba son periódicas, transcurren en total libertad y normalidad conforme a nuestra ley electoral, y se caracterizan por tener registros automáticos y públicos, nominación popular de los candidatos y altísimos niveles de asistencia a las urnas en un clima de absoluta tranquilidad. En las recién concluidas elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, acudió a las urnas el 86% de los electores con un 94% de boletas válidas. Estos resultados, que no se alcanzan en países que se presentan como modelos ideales de democracia, demuestran el elevado grado de legitimidad y apoyo popular con que cuenta el sistema político cubano. En la Asamblea Nacional está representada la sociedad cubana en su amplia diversidad. Ocupan escaños obreros y campesinos, intelectuales y artistas, estudiantes y jóvenes, todos los sectores de la economía, la producción y los servicios, incluyendo el sector no estatal, deportistas y científicos, trabajadores de la prensa, representantes de instituciones religiosas, así como las Fuerzas Armadas y de orden interior. El 53% de los diputados son mujeres y el 41% son negros y mestizos, como reflejo de la composición de la nación cubana. La edad promedio es de 49 años y el 13% tiene entre 18 y 35. Para el 56% de los diputados electos, este será su primer mandato.